Hola, ¿qué tal? Soy Decotapia y esto es Nerdworld. Bueno, en el video de hoy voy a iniciar una nueva aventura. Llevo aproximadamente 4 años coleccionando cómics y una pregunta recurrente de mis familiares, conocidos y amigos es ¿cuánto valen mis cómics? Bueno, en el video de hoy vamos a hacer un pequeño experimento y si tiene buenos resultados, claro que lo vamos a repetir. Esto es el precio del cómic. Soy Decotapia y el día de hoy vengo a Ciudadela Imagina y voy a evaluar mi cómic de Superman. Voy a saber en cuánto está evaluado, si lo puedo vender o lo puedo intercambiar. Bueno, Juan, traigo este cómic, La Muerte de Superman. Es versión en inglés y quiero saber en cuánto está evaluada y si me la compras o me la cambias por algún otro cómic. Hola, pues soy Juan Manuel Martínez, director del grupo Imagina, y bueno, entre mis diversas actividades es también tener una tienda de cómics coleccionables y también ofrecemos cambio o intercambio o compramos y vendemos artículos de colección que tengan que ver con el mundo del cómic y las editoriales. Cómic es de La Muerte de Superman, es el último capítulo. Fueron publicados, esta es una segunda edición, originalmente salió en el 92. Y pues no sé, vamos a revisar los bienes de okay. Siempre que tengamos un cómic tenemos que cuidar que sea este conservado, que no tenga roturas. Para eso es más famosa como que tienes. Y bueno, pues aquí lo vemos. ¿Así venía la primera impresión? Sí, así venía el póster. Bueno, yo sé que el número uno, no lo sé bien en general, pero sé que el número uno cuando salió en Estados Unidos traía una bolsa negra. También aquí en México salió, aunque salió un compilado, la primera edición venía una bolsa negra que simulando como que era luto. El cómic tenía una gran crisis y cuando sale esta historia tanto en Estados Unidos como en México causa un gran revuelo y revitaliza todo lo que es la industria. En México, la editorial que publica se llamaba Vid y había un gran... habían sacado, por ejemplo, una serie que se llamaba La Muerte de Lex Luthor, la versión no oficial, algo así. Había intentado alguna que otra, lanzar alguna que otra revista especial y no habían funcionado. Cuando salió Superman en México, revitalizó también todo y ha sido la única revista que yo he visto gente que se formaba en los puestos de revistas para poder tener su ejemplar. En México sí pasó y en Estados Unidos pues mucho más, ¿no? Las tiendas había gente formándose, cosa que después ya se volvió más común, ¿no? Dices que es del año 93. 92, 93. ¿Tú en dónde estabas en ese año? Ah, pues yo estaba aquí en Oaxaca, pero pues para darte una idea, en el 94 es cuando empieza el movimiento comiquero, bien bien. Y de veras que parte de ese movimiento comiquero se debe por este cómic, especialmente por este título impulso que dio Superman. Entonces, la trama está en un dibujante que después se vería muy famoso, que es Dan Jurgens, muy bueno en sus arcos. Y aunque la trama es un poco predecible, realmente salió un villano de la nada y mata a Superman, cuenta, ¿no? Marcó un hito, la gente no sabía, todo el mundo sabíamos que iba a revivir, pero pues en ese entonces todavía se tenía la decencia de dejar a los personajes muertos un ratito. No sé cuánto tiempo duró, más del año sí. Hubo varios arcos después de esto, la muerte, el mundo de los supermanes, después vino los supermanes de colores. Y bueno, al final de cuentas, está padre, está bien conservado. El papel, como puedes ver, desde ese tiempo de los cómics con papel reciclado, todavía no había un papel más afinado. Y sí comentarte que el cómic americano siempre ha sido, aunque no lo crean, con un papel de menor calidad que el que normalmente nos han acostumbrado en México, en los tiempos modernos, también en los tiempos de antes, de novedades, todavía era papel reciclado. ¿En cuánto está el cómic? Si bien es cierto, el cómic tiene una gran profusión, también tuvo una gran importancia, también tuvo una gran venta y se reimprimió en cantidad de veces. ¿Eso disminuye su valor? Pues es muy disponible, al final de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que, o sea,
un coleccionista te puede dar unos 250 pesos. 250 pesos por él. Sí, en las condiciones en las que está. Puede valer hasta 1.000, 1.500 pesos, siempre y cuando tú lo mandes a evaluar, y se mande a encapsular, y se te da una calificación y un registro de identidad. Pero así como están, 250 pesos. O sea que yo, si invierto en el cuidado, se botaría hasta 2.000 pesos. Sí, va a tener que entender de qué falta que lo pague, ¿no? Okay. Muy bien. Entonces, 250 pesos, así en las condiciones en las que está. Lo que vale. Lo que vale. Si yo te digo, ¿me lo compras? Pues a lo mejor te lo compraría por unos 150. Por 150. ¿Y si me lo cambias, por qué me lo cambiarías? Con un saludo, ya. ¿Tu saludo, ah, vale? No sé, tenemos revistas con ese valor. Mira, acostumbro a ver qué es lo que te gusta. Ah, ok. Bueno, lo voy a pensar y regreso. Ah. Suscríbete, dale like, compártenos. Nos vemos en el siguiente cómic. Hola, Teco. Hola.